¡Gracias! Thank mm -hmm. you. Ha sido producto de mucho debate. Ha sido un, un programa que ha tenido pues diferentes eh, puntos de vista, porque eh, vamos a tratar de manera pues vamos a decirlo así muy ligera el tema de las calaveras de cristal. Eh, esto se habla precisamente de la, la tradición, la leyenda, una teoría nos dice que es un eh, fueron est entregados estratégicamente hace miles de años. Alguien dice que pertenecieron a la cultura azteca, otros dicen que es perteneciente a la cultura maya. La problemática que se ha planteado es eh, que se habla de que son eh, un total de 13, de las cuales solo se, se han encontrado 7, pero que se espera, de acuerdo a esta, a esta teoría, mito, leyenda, que se espera que se reúnan todas para llegar a tener una, una, una visión pues distinta del mundo, ¿no? Es importante, fíjense, eh, esta, este número presente, este número cabalístico del 13, porque se habla, por ejemplo, se dice que son eh, 13, bueno, son 12 apóstoles, y más Jesús asuman este número 13. También se habla de los planetas eh, junto con el Sol. O sea, están presentes en estos, ¿no? Pero vamos a ver algunas imágenes que tenemos para ir entrando poco a poco en materia, para que veamos un poquito de esto, de, eh, que se den cuenta o se den una idea de lo que son las, las eh, famosas calaveras de cristal, ¿no? Ya tenemos por ahí una imagen. Miren, eso que tienen ahí, eh, al centro, se habla de que la principal está, eh, bueno, de alguna manera, eh, tiene control sobre todas las, las que le rodean. Y se, se habla de, de incluso de poderes eh, místicos, de, mágicos, eh, es una cuestión muy interesante porque eh, hay una, una pugna ahí entre quienes eh, tienen o no la razón, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, eh, se espera que llegue un punto en el que se reúnan estas 13 calaveras eh, y pues este, nos den la información muy importante. Ya veremos de qué se trata. Vamos a la otra, por favor, Rick, Ricardo. Bueno, ahí las tienen ya. Eh, las, las que se conocen hasta el momento eh, están hechas de un material, para aquellas personas que saben, que conocen, que han trabajado eh, la piedra eh, denominada cuarzo, bueno, sabrán que es difícil de, de manejar. Uno de los puntos a favor que tiene, por así decirlo, es que eh, tiene un tallado muy particular. Eh, cuando se descubrieron las, las calaveras, hay una, hasta, hasta donde yo tengo información, hay una de ellas que se encuentra en un museo en Inglaterra y alguna vez se, se, se llevó a cabo estudios con ella y decían que para llevar a cabo un trabajo de este tipo, de esta índole, pues no, no, no se puede hacer, por lo menos con la tecnología que tenemos, porque este tallado que se le hace, si se dice que se tiene una cierta, eh, voy a tratar de explicar un cierto método, que de hacerlo de una manera contraria el material termina por romperse y entonces aquellas personas que se dedican a esos trabajos eh, eh, nos hablan de que para la época pensando que es de la cultura maya o de que es de la cultura azteca no se tenían las herramientas suficientes para llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza y si ese fuera el caso estaríamos hablando de pues quizá muchos años de estar tallando un, un, una piedra de cuarzo para llegar a, a, a esta a, esa, a este modelo que se nos presenta. Otro dato curioso que se habla es que tienen la, la, las medidas, eh, por así decirlo, oficiales de un cráneo normal, pero también, eh, regresamos un poquito a la, a, la, a la imagen que teníamos, por favor, Ricardo. ¿Nos regresamos a la imagen que teníamos, Ricardo? Por favor. ¿La que, la, la que sigue? Sí, ¿La siguiente, por favor? No, no, la anterior. Esa, mera. Ok. Si ustedes se dan cuenta, eh, sí, de acuerdo a esto, cumplen con las características vamos a decirlo, normales de cráneos humanos, a excepción, por supuesto, de algunas, donde ya se han hecho algunas especulaciones con que eh, pues hay similitud, no, no similitud, hay parecido con pues quizás seres de otra galaxia, ¿no? Esto es lo que se, se menciona por ahí, que quizá esto se entregó hace miles de años, que ni siquiera tienen un origen en la Tierra y que se han dividido a lo largo de, de nuestro planeta. Bueno, pero aquí la pregunta importante es, y entonces, ¿cómo es que fueron construidas, ¿no? Porque si, si esto no se pudo hacer con la tecnología de la época, eh, pues entonces ¿quién las construyó? Pero vamos a ver un poquito a la historia, fíjense. La, la, el cuarzo tiene ciertas cualidades que hoy en día se utilizan eh, microcristales en la tecnología porque se dice que guardan información muy interesante. Esto es la gente que, que conoce, ¿no? Almacenan energía, eh, vibración, información. Entonces tiene una aplicación, pensemos por lo menos, que qué efecto surtiría una piedra de este tamaño, que estamos hablando de algo así como de 4 o 5 kilos de peso, ok pero en, en aquella época cuando fue descubierto, por lo menos aquí una de las principales calaveras fue hecha por Frederick eh, Michel Hayes, vamos a ver la siguiente este eh, diagrama que tenemos, ahí nos habla precisamente de esta imagen donde dice que si se atraviesa un hazle luz a través de la, de la calavera, es posible eh, proyectar o percibir ciertas este, eh, cosas que están guardadas ahí, ¿no? Eso es lo que se ha especulado durante muchos años, se hicieron estudios y eh, algunas eh, personas dijeron, no, es solamente una piedra, no trae información, no contiene, no es un microchip, no hay guardado nada en ella, ¿sale? A la siguiente, por favor. Bueno, esa es la visión. Hay quienes dicen, por el contrario, que cuando entran en, en contacto con estas calaveras, experimentan una sensación de tranquilidad, de pureza, de energía, y han podido percibir viendo a los ojos de la calavera, percibir cosas del futuro, como si vieran una película en ese momento a través de, de los ojos de la calavera. Es decir, que de acuerdo a esta teoría, pues la, la calavera viene a ser como una especie de, de memoria eh, que guarda información a lo largo de los años. ¿no? Eso es algo muy interesante que se ha sostenido durante muchos años. ¿no? Eh, a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos en, en pantalla a la hija de este personaje que es Frederick Michel Heges. Ella conservó muchos años esta calavera precisamente porque se cuenta que en una de las expediciones eh, eh, donde andaba Frederick allá en Belice, se dieron cuenta que había una luz extraña y que la gente que estaba en, en el lugar no podía tener acceso a ello. Entonces dijeron, ah, ¿por qué no mandamos? A su hija para que rescate lo que encontraron. La primera parte la, la, la toma ella, se la lleva a su papá y se dan cuenta que esta calavera, una de las características importantes que tiene es que su mandíbula es flexible, es decir, no es una sola pieza. Estamos hablando de un trabajo artesanal, por así decirlo, que si fue concebido en esa época, de, del periodo de, de, de la cultura maya o azteca, pues no se contaban con las herramientas. Necesarias para poder realizar este trabajo tan, tan, tan maravilloso. Estamos hablando de, un, de una piedra muy dura y con características muy especiales. Y entonces ella estuvo bajo, eh, tuvo a su resguardo muchos años esta calavera. De hecho, se, se habla que, que la prestó para hacer algunos estudios, pero que no saben a ciencia cierta dónde. ¿Cuál fue su origen? ¿no? Su papá dice que le encontró, cuando cotejaron fechas dijeron, no, no, como que no nos checa mucho esto de, de si coinciden o no las fechas en que se encontró, y en estos viajes donde anduvo este, eh, este investigador, pues eh, va a caer en ciertas contradicciones, ¿no? Pero un poquito hablando de, de Freddy Michel Heges, es algo así como el, el cine obviamente se va a inspirar en él, vamos a ver si tenemos este, la imagen de este personaje, por favor. Ya lo tenemos, ahí está. Ok, lo tenemos en pantalla. Este es el personaje que habla que se descubrió una, o la principal eh, calavera de cristal que se encuentra este, resguardada. Y ahí está en sus viajes, pero este personaje es muy interesante, muy enigmático, porque él se dedicó a viajar eh, en las ruinas de, 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 de la cultura maya y de repente un día se encontró. Pero también hay escritos donde habla que, que vio este. Animales eh, mitológicos, animales eh, que, pues, en realidad tampoco se ha visto. ¿no? Él ha hecho un estudio o un análisis de cosas pues, muy interesantes de, de cómo se ha eh, desarrollado. Y el ejemplo más claro que tiene el cine es que es así como que el Indiana Jones de la vida real. ¿no? Este personaje van a tomar su, su idea. De hecho, en, en alguna de las películas de, de la saga de Indiana Jones se retoma en la imagen de una calavera de cristal porque es importante por eso pasa la historia a su hija, porque ella es la que lo recoge, se lo entrega al papá y esto es, es parte de, de esta historia ¿no? ¿qué imagen tenemos por favor? ah bueno, antes de mandar la imagen, ya la mandamos está muy bien, ok, ahorita nos ponemos de acuerdo, antes de este yo, eh, hay un trabajo muy interesante porque estas gentes que se dedican a la a la, a, a la cuestión de criminalística hacen una reconstrucción de rostros, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y cómo sería entonces si, si la calavera que, eh, una de las calaveras que se han encontrado, si realmente tiene características humanas, y entonces, ¿cómo sería si reconstruyéramos ese rostro, pensando que es un rostro que fue diseñado por la cultura maya o azteca? tal vez tendría rasgos característicos de, de estas culturas, ¿no? Y entonces alguien se dio a la tarea de hacer esta reconstrucción. Entonces yo quería que imaginaran un poquito antes de ver la imagen para eh, cómo, cómo pensarían que sería el verdadero rostro de una de las calaveras de cristal, ¿no? Y bueno, eh, ahora sí. Entonces vamos a ver esta imagen donde podemos eh, si tomamos una de esas imágenes, si tomamos una perdón una de esas calaveras, eh, no recuerdo cuál fue exactamente, pero este de acuerdo a la reconstrucción de esta persona ese sería el rostro de, de, de una de estas calaveras, ¿no? Que, Aquí lo importante es que pues, pues no coincide con los rasgos de ninguno de, nos, de nuestros antepasados. ¿no? Y entonces eso le da un sentido así como de eh, misticismo y además le da un sentido como de, de que no está fuera de, nuestro, de nuestra realidad pensar en que fue hecho por, por la cultura azteca o maya. ¿no? Y bueno, esto es algo muy interesante que quería compartirles porque se dieron a la tarea. De, de reconstruir el, eh, el rostro y esto también pues tira un poco la versión la, la manda por los suelos pensando en que no se puede hacer no, no sería perdón de origen este maya porque tendríamos que ver que entonces tendría similitud con los rasgos propios de de esta de, este, de esta población ¿no? y ese rostro pues más bien tiene como tintes europeos ¿no? bueno en otro video que ustedes pueden checar ahí en youtube también se da eh, una tarea, nada más y nada menos que me parece que eh, un, unos, unos científicos chinos eh, se dan a la tarea de reproducir una de las calaveras, porque decían que eh, es, es realmente por el trabajo de la piedra, las características que tiene este cuarzo, es muy complicado hacer un, una... Un, una, un modelo de estas características porque tiene, las cuencas de los ojos tienen características humanas, las medidas, o sea, todo es muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, alguien se dio a la tarea de reproducirlo y efectivamente lo logró. ahí Por ahí ustedes lo pueden checar en las redes. Y cuando se le hacen análisis, ellos decían, bueno, y si esto se puede hacer, ¿por qué porque entonces...? Eh, Cómo es que llegó a, lo, a, a los vestigios que encontró nuestro personaje Frederick eh, Michel Hedges, ¿no? Y esto es lo que va a cuestionarse muchos años este, más tarde de la veracidad de los hechos que él, que él presentó. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, cuando se llevan a cabo, por ahí de los años 60, se analizan y empiezan a, a, a quitarse o a, a desvelarse ciertos mitos que van a, a, a tirar esta teoría y. Van a concluir que de alguna manera este personaje lo único que hizo fue adquirirlo en una subasta. Que este personaje lo único que hizo es, eh, es de manufactura eh, relativamente actual, no es de las culturas precolombinas. Y entonces esto, pues, eh, era parte de la fantasía de Frederick eh, Michel Hayes, ¿no? Pero es importante, fíjense, eh, se habla de que hay siete, hasta el momento que se han descubierto, se, se dice que son trece. Cuatro de estos, eh, de estas calaveras, son de colección privada. Eh, una más está en la universidad, eh, no, en el Instituto eh, Smithsoniano, otra está allá en, en el Museo Británico y una más me parece que está en, eh, en los Estados Unidos. Es decir, de las 13 que se han, hablan, que se han mencionado solamente, se cuenta con, con 13 figuras, con 13 este, calaveras hasta el momento. Y bien, aquí lo importante o la que, lo que a mí siempre me ha, me ha interesado es... ¿Será acaso que es solamente una manera de desvirtuar eh, o de desacreditar el trabajo de Frederick Men Michel Heges? ¿Será acaso que realmente se oculten eh, poderes místicos importantes en, estos, en, estos, eh, en estas calaveras? Hay gente que realmente en la actualidad lo sigue pensando. Si tú ves este video, me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Porque. Eh, hay muchas cosas hoy por hoy que todavía desconocemos. Y bueno, solamente es, es importante mencionar esto. Se, cuando se hacen estudios acerca de estas calaveras, se menciona que tienen una temperatura promedio, es decir, que a ellos no les afecta si hace calor, si hace frío. La temperatura de, de esta piedra se ha mantenido estable. no es un dato interesante. También se habla de que si se talla de manera inversa, el material termina por romperse. Es decir, que para, para considerar que fue hecha en el periodo de, de la época de, de, de dominio de los mayas, no se contaba con herramientas suficientes para llevar a cabo esto. Y entonces se habla de que esto es realmente solo es una farsa, solamente es un, una gran mentira que terminó creyéndose. Y por otro lado sigue la versión de que en algún momento de la historia se juntarán esas cabezas, esta, estos cráneos o estos, estas calaveras para... Este, pues de alguna manera difundir todo el conocimiento que tiene, ¿no? Hay quien habla de, de poderes mágicos que curan, que sanan, que son visionarios, pero bueno, la última palabra, pues la tienes tú, ¿no? Así es que sí me gustaría que sucediera tus comentarios. Yo sigo aquí, pues cavilando esto y otros temas que, que por supuesto, me resultan interesantes porque siempre, siempre son eh, temas que nos llevan a, a pensar. O a ver de manera distinta, que es la idea de este programa. Bueno, pues ya llegamos al final, no sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de, de las cámaras y principalmente a ti, que nos haces el favor de ver este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima.